Otro aprendizaje es que para hacer de una manera seria, comprometida, responsable con el mismo ejercicio, hay que leer y leer mucho. Desde las leyes, o sea, hay que empezar leyendo la constitución política del país, las leyes que la reglamentan y todo ese cuento. Y eso es una tarea larga, porque es que leer una ley, por leerla, uno lo puede hacer. Pero leerla, hacer el análisis, presentar incluso uno ante la lectura unas inconformidades, eso requiere tiempo. Uno de los aprendizajes más duros de nosotros y era el tema de valorar, de ponerle valoraciones a las cosas, ¿cierto? Cuando uno estaba en De sí, pues cuando uno estaba en el ejercicio del ser mejor o en cualquier espacio, uno siempre le ponía adjetivos a la cosa. Si el alcalde es muy malo, aquí se hace una muy mala gestión, aquí no. Entonces, para nosotros fue muy complicado empezar a aprender que no era un asunto de adjetivizar, sino de argumentar lo que se hacía. Entonces eso de manera constante en los informes, en las charlas con los docentes, eso fue un aprendizaje, creo que el más rico, pero también el más difícil de asumir. Es decir, ellos aprendían ellos mismos de la importancia que tenía los soportes, ese tema de la legalización de los recursos, obviamente porque parte también de lo que ellos hacían era eso, ¿cierto? Verificar que ciertos recursos estuvieran soportados y legalizados, ¿cierto? Pero el hecho de ellos manejar un recurso era nuevo para ellos, entonces era cómo hacerlo de manera clara, transparente. Parece que el hecho de que haya puesto a Corporación Región, una organización, digamos, social reconocida en Antioquia, a que simplemente acompañe a alguien y no a que ejecute algo, me parece que eso es muy interesante. O sea, dejar que la gente decida acompañarlos, pero dejar que decida cómo va a invertir el recurso, que decida si van a comer buñuelo o van a comer sándwich. Claro. Eso es muy importante. El mensaje más grande y más valioso que no es, que no sé, yo digo que eso de pronto no lo tienes tú, no lo aprendes, sino lo haces. Eso fue lo que me enseñó. Ser ciudadanos, que ejercen sus derechos. Si yo no lo hubiera hecho, no tuviera la conciencia y el conocimiento que tengo ahora para hacerlo, ¿no? O sea, yo tengo una conciencia de que yo soy un ciudadano y le está sentado es porque yo pago impuestos. La plata es de nosotros. Y pues el trabajo es para los seres, o sea, para los ciudadanos. Es ese cambio como de conciencia, de mentalidad. Creo que ahí es un tema de la constancia del proceso. Que si los jóvenes hubieran decidido no insistir, no insistir porque fue muy difícil, ¿cierto? Yo creo que fueron 2 o 3 meses intentando tener una información a la que no se accedía. Ellos después vieron que es que eso era un proceso serio, ¿cierto? El momento pues como de recolección de la información fue muy complicado por lo que tú decías ahora. No había información en la Secretaría de Educación, no había información en las instituciones educativas. Entonces ya de entrada nosotros estábamos entrando sin información para poder evaluar. A los gobernantes les cuesta mucho aceptar que hay personas y organizaciones haciéndoles control ciudadano. Eso es un elemento con el que nosotros nos hemos encontrado en general en los gobernantes, en algunos servidores públicos eso es más evidente, en otros no tanto. No le dejan espacio a la interpelación, no le dejan espacio a que haya una mirada crítica frente a lo que vienen haciendo. Le fiscalicen lo de uno. Eso es como el que llega a la casa mía y me mira cómo tengo yo arreglada mi casita y de pronto me dice, ¿usted por qué esto? ¿Usted? Entonces, eso no le gusta a la persona. Imagínate que los recursos públicos y todo esto, que uno vaya allá y si él va a decir, pero estos dineros son de acá de la asociación y acá del mismo municipio, me está trayendo a mí. Entonces, todos esos puntos de vista él los iba a tomar y de pronto para él iban a ser molestos. Y nosotros también pensábamos, ay, no, ahora nos vamos a ganar del alcalde. En general es una cosa bien vista. O sea, dentro del Estado casi todo el mundo coincide, pues yo no he encontrado a nadie que diga que el control social es una cosa indeseable. Lo que uno encuentra es que
a veces dicen, bueno, pero es que la gente no sabe, es que no tiene la capacidad. Un poco en el lenguaje de la veeduría y en el lenguaje de las instituciones educativas que eran objeto de la veeduría, del control social, había un lenguaje inicial de desconfianza entre unos y otros. Un lenguaje que partiendo de esa desconfianza terminaba siendo en una relación, digamos, no armoniosa, sino como que los unos vigilaban a los otros y entonces los que eran vigilados no les gustaba y los que vigilaban siempre consideraban al vigilado ya un ladrón sin ser. Digamos que para mí otro de los inconvenientes también era que nosotros éramos jóvenes. Entonces uno como joven llegar a una institución a hablarle a un docente, pues generalmente no otorgan autoridad. Entonces, pues un peladito me viene a hablar de si yo hago bien mi tarea o no, ¿cierto? Entonces ya había resistencia con el control social, ya era complicado entrar a mirar cómo aportábamos y pues como para terminar de cerrar con broche de oro, son jóvenes, entonces no, pues no, nosotros no les generábamos autoridad. Lo que pasa muchas veces con algunas iniciativas y con algunos liderazgos es que no están bajo ese principio, sino que quieren beneficios muy particulares con ese tipo de ejercicios o beneficios solo para su propio grupo y su propia organización o iniciativa con esos recursos.